¡Ey! ¿Qué tal, Spartans? Como sabemos, el año está por acabarse y eso significa que Halo Infinite está cada vez más cerca, faltando así solo un año para su salida. En este video quiero hablarles acerca de cómo es que deberemos y cómo vamos a jugar Halo Infinite en cuanto a la calidad y resolución de imagen. Como sabemos, Xbox ha anunciado su nueva generación de consolas llamadas Xbox Series X, la cual promete ser la consola más potente nunca antes creada. Y con este anuncio nos han dado algunas especificaciones generales que contendrá la consola. Por ejemplo, la nueva Xbox podrá correr juegos a resolución 4K y a 60 cuadros por segundo sin ningún tipo de problema. E inclusive podrá llegar hasta 8K y 120 FPS en algunos casos. Ya veremos en qué casos específicamente podrá transmitir a 8K, pero como Xbox ya ha dejado en claro, el 4K será la resolución base que contendrá la consola. Así que es de esperar que su mayor título que acompaña el lanzamiento de la consola, Halo Infinite, pueda correr a 4K 60 cuadros por segundo. Y esto es importante a destacar, ¿por qué? Bueno, en los últimos años hablar del 4K significaba hablar de grandes cantidades de dinero, pero conforme avanza la tecnología, esta va reduciendo sus costos. Por lo que hoy en día realmente el poder adquirir una pantalla o un monitor 4K está ya al alcance de todos. Y considero que el adquirir un monitor 4K para nosotros los gamers debe de convertirse en algo esencial. ¿Por qué? Bueno, como ya dije recién, el 4K será la resolución que las próximas consolas utilizarán. Llámese Xbox One X, Xbox One Series X, PlayStation 5, etc. Hagamos de cuenta que el 4K será como el 1080p de hoy en día y el 8K será el nuevo 4K. Espero me estén entendiendo. Así que para poder disfrutar al máximo y como se debe de Halo Infinite y de las próximas entregas en videojuegos, será indispensable tener una pantalla 4K. Y como dije, realmente ya está al alcance de todos. Y un ejemplo es este monitor gaming de la marca BenQ. El modelo es EL2870U. Este monitor se nos fue patrocinado por nuestros amigos de BenQ México. Así que muchísimas gracias, amigos de BenQ. Ya he tenido la oportunidad de probar este monitor durante más de una semana, así que puedo decirles con seguridad que el 4K es un nuevo mundo, totalmente. Nunca antes había experimentado esta calidad de imagen, y mucho menos en un videojuego. Por ello digo que todos los gamers deben pensar seriamente en cambiarse a 4K lo antes posible. Y si quieren una recomendación, aquí tienen este monitor BenQ EL2870U. Este monitor es de 28 pulgadas con una resolución 4K, con una tasa de refresco de 60 cuadros por segundo, los básicos y esenciales para el gaming. Pero no acaba aquí, este monitor cuenta con tecnología HDR, el cual ofrece un brillo y contrastes mejorados y una mayor profundidad de color. Cuenta también con una tecnología de brillo, el cual ajusta el brillo y la temperatura de color de acuerdo al contenido en pantalla y a las condiciones de luz ambiental. También lo que hace este monitor realmente recomendado para los gamers es su tiempo de respuesta, el cual es de tan solo un milisegundo. Esto nos ayudará, por ejemplo, en partidas multijugador. Y por si fuera poco, también cuenta con tecnología FreeSync, el cual, si por ejemplo son gamers de PC y su equipo cuenta con esta tecnología, esto hará que elimine el juego entrecortado para experiencias de juego increíblemente fluidas, con una frecuencia de actualización mejorada para llevar a cabo una experiencia de juego ultra suave. Así que, Spartans, como conclusión puedo decir que el adquirir un monitor o pantalla 4K para las nuevas generaciones en videojuegos es algo que todos debemos de pensar y considerar. Y aquí tienen una gran recomendación. Como ya vieron, este monitor es realmente bueno y con un costo accesible. No duden en visitar la página de BenQ, el cual se les estaré dejando en la descripción del video. Y bueno, para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal, el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para Diego XD456, Echizama y para Blanningolf8016. Ya saben, Spartans, que en el nivel Master Chief tienen como beneficio que recomiende su canal, así que pasen por el canal de Diego XD456. Y un gran saludo para mi abuelito José, el cual me han dicho que ve mis videos. Y sin más, Spartans, díganme en la caja de comentarios ustedes en qué plataforma jugarán Halo Infinite, en Xbox o en PC. Sea cual sea, el 4K estará presente. Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!